Nihon Foundation es una institución sin ánimo de lucro de optimización de los sistemas de salud y social que persigue la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad avanzada, con alta dependencia y en las últimas etapas de su vida. La Fundación New Health tiene tres programas de actuación. El programa New Palex para la optimización de los cuidados paliativos. El OMIS para la investigación de modelos integrados de la salud. Y el programa Todos Contigo, que pretende involucrar a los ciudadanos en los cuidados de la comunidad. Ponerse en el lugar de otro, aceptando y acompañando. Emocionarte con la situación de los demás. Personas que cuidan a personas. Esto Todos Contigo es el intento de volver a implicar a la sociedad en el cuidado de las personas cuando más lo necesitan, que es al final de su vida. Un proyecto de todos también es un proyecto de entidades y organismos que puedan ayudar a la Fundación a llevar a cabo y desarrollar el proyecto. Para nosotros es todo un reto, pero sabemos que es perfectamente posible, porque es un proyecto de vivencias de todos. Estamos transformando a Sevilla en Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva. Lo que queremos hacer es que todos los ciudadanos de esta ciudad y del mundo entero tengan los recursos y la motivación para saber cómo cuidar. No creo que Sevilla ha sido históricamente una ciudad compasiva. Creo que nuestras redes de uniones, familiares, de amigos, de vecinos. Es volver a entender como sociedad que cuidar no es una carga, cuidar es un privilegio. Sensibilidad hacia mí misma y hacia los demás. Equilibrio y cercanía. Acercarte a los demás. El curso El cultivo de la compasión te muestra en un antes y un después cómo descubrirte a ti mismo, cómo volver a ser tu propia esencia, cómo sentirte realizado haciéndole el bien a la gente que tienes a tu alrededor y, sobre todo y más importante, partiendo de hacerte el bien a ti mismo. Es un curso muy poderoso. Con esos ejercicios que tú puedes ir introduciendo en tu vida diaria sin apenas darte cuenta, porque al final es algo que vas haciendo y lo llevabas dentro y no sabías que no le ponías nombre a esas cosas que hacías y realmente estás practicando la compasión. Mantener la serenidad cuando hay toda esa tormenta de emociones a tu alrededor dando vueltas y no dejarte arrastrar, o sí dejarte arrastrar sabiendo que vas a volver un poquito más o menos a tu zona de equilibrio, pues la verdad es que es lo que más me ha gustado y es lo que más me ha aportado. Yo lo que he notado en mi experiencia personal es lo que se refiere a la autocompasión. Me doy cuenta que tengo recursos internos para enfrentarme a situaciones difíciles de sufrimiento. Es como soy capaz. Es muy importante saber que la compasión no es estar a un nivel alto de la persona a la que tienes al lado. La compasión es estar a tu lado. Simplemente estar ahí. Para mí, la compasión no es la lástima. Deseo de alivio del sufrimiento. Compasión es movilizarte para ayudar a aquel que sufre y que necesita tu ayuda. Y eso se entrena. Tener empatía. Es el impulso para que las cosas sean mejor. Amor práctico. Necesitamos volver a la necesidad de cuidar, volver a sentirnos realizados como personas y como sociedad, devolviéndonos la dignidad como seres humanos. Queremos que Sevilla sea una población que entienda, ¿no?
que entienda y que mire hacia sus personas y sus seres queridos, ¿no? Hemos medicalizado la muerte, hemos medicalizado el final de la vida. Y la muerte no es el fracaso de la medicina. La muerte es un hecho natural.